Cuéntanos cómo ha sido ese hoyo en uno. Ha sido en el hoyo 7, que para mí era mi hoyo, mi penúltimo hoyo, y venía a menos 4, un buen resultado. Me planteé el golpe a botarla 3 metros antes de bandera porque estaba muy duro el green, 3 cuartos de 58 grados suavecito, y desde el principio la bola salió por la línea de bandera y vemos que se queda colgando del hoyo y al final entra, y la verdad que un gustazo. Bueno, pues nada, muy contento con esta victoria que, bueno, refrenda que el invierno ha sido muy bueno el trabajo que he venido haciendo tanto psicológicamente como físico y técnico. Y bueno, la clave de ello creo que ha sido los pads que he metido. He metido buenos pads, los greens estaban duros, no era fácil y bueno, 7 birdies sin ningún bogey, pues al final te sabía que iba a estar ahí arriba, pero no sabía que iba, sabía si valía para la victoria. Pero bueno, muy contento y bueno, espero que sea la primera de muchas y agradecer a todo el mundo las muestras de apoyo que ya estoy recibiendo. Un abrazo y hasta la siguiente. Gracias.